Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando este programa y es un programa muy, muy especial. Hoy te invito a que te quedes aquí para que cavilemos juntos acerca de personajes importantes de la historia. Está en este mes, se lleva a cabo la conmemoración de uno de los grandes personajes de la historia de nuestro país, que es Benito Juárez. Y a través de la magia de la televisión podemos recurrir a esta estrategia para pues tener aquí en vivo y en directo al licenciado Benito Pablo Juárez García. Así es que, sin más preámbulo, pues quiero presentarles en este programa al licenciado para que nos hable un poquito acerca de su trayectoria. Por favor, licenciado. Buenas tardes, yo soy el licenciado Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como el Benemérito de las Américas, o mejor conocido como Benito Juárez. Acompáñenme a 1806, exactamente al 21 de marzo de 1806, donde yo nací, en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Bueno, yo viví con mi tío de 1809 a 1817, donde yo trabajaba pastoreando ovejas y aprendí a leer y a escribir español. Bueno, yo en 1817 me fui a la capital de Oaxaca, donde me quedé a vivir con mi hermana María Josefa. Después, en 1817 igual, yo trabajaba para la familia Maza. Ingresé al seminario de Santa Cruz y estudié Derecho en el Colegio de Ciencias y Artes en Oaxaca. Bueno, de 1847 a 1852 fui electo a gobernador de Oaxaca y procuré el equilibrio económico entre las personas. En 1843 me casé con Margarita Maza, una de las dueñas de la familia Maza. Bueno, en 1847 yo resulté electo a diputado local de Oaxaca. En 1834 me recibí de abogado e inicié defendiendo a las comunidades indígenas como la mía. En 1831 el regidor del Ayuntamiento de Oaxaca me nombró. En 1833 fui diputado local. De 1853 a 1854, Santana regresó y me desterró. Y tuve que viajar a Nueva Orleans, donde seguí mi actividad política. En 1855 fui nombrado Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, mejor conocido como Ley Juárez. En 1855 fui reelegido gobernador de Oaxaca. En 1857 promulgué en mi estado la Constitución de 1857. Ese mismo año se me nombró presidente de la Suprema Corte de Justicia. En 1857 inició la Guerra de Reforma y yo desconocía muchas cosas sobre el confort del presidente actual. En 1858 fui liberado de la cárcel y asumí la presidencia de Guanajuato por Ministerio de la Ley. En 1859 expidé las leyes de reforma y se declaró independiente del Estado. En 1861 concluye la Guerra de Reforma y soy electo en la Constitución para continuar en la presidencia. En 1863 abandoné la Ciudad de México por la intervención francesa y manejé al país de diferentes puntos de México. En 1867 regresé a la Ciudad de México después de que Maximiliano fue juzgado y fusilado. Ese mismo año, en 1867, fui reelecto presidente de la República. Se me dedicó a organizar la situación económica del país. En 1871 fui reelecto por última vez para presidente del país. Y el 18 de julio de 1872 fallecí por un ataque al corazón, ya que había tenido varios ataques antes. Bueno, por mi parte es todo. Seguimos. Muy buenas tardes, bandita. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica 111, su conductora Nacaranda, Nacasi, y mi prima la Brittany, se les presentaremos a las mujeres famosas. Primero entrevistaremos a Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí te va la cámara, Nacasia. La Ruanda que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la... ¿Ahora sí? Vas, choca. ¿Puño? Chido. Sí, manita, ¿qué andamos? Efectivamente, pues andamos aquí con una señora o doña. Pues díganos tu nombre.
Bueno, yo me llamo Juana Inés de Asbaje y Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Órale! Está bien chido tu nombre, manta. Y me dijeron que fuiste una niña prodigio, ¿es cierto? Sí, porque aprendí a leer y escribir a los 3 años. ¡Órale! Está bien chido, manta. ¿Entonces tú eres la Sor Juana? Sí. ¿Sí? ¡Órale! Yo una vez tuve un billete, manta, de a 200 pesos. ¿Tú eres de esas, la de las que sale, no? ¿En el billete? Sí. ¿Sí? Órale, pero nada más tuve una vez un billete de a 200 pesos, manta. ¿Y a qué edad escribiste tu primera loa, manta? A los 8 años. Órale, a los 8 años, manta. ¿Y qué es una loa? Es una carta donde describes a una persona o así. ¡Órale! Está bien chido. ¿De esas cartas así como las que mandas en la primaria? No. ¿No? No. ¡Cha! Entonces no es una carta. ¿Y en qué año ingresaste al convento de las Carmelitas Descalzas? En 1667 ahí ingresé, pero solo permanecí 4 meses porque me tuve que salir por motivos de salud. Pero 2 años más tarde ingresé al convento de San Jerónimo y ahí me quedé definitivamente. ¡Órale! ¿Y si andaban las Carmelitas descalzas? No. ¿No? Ah, cha, yo pensé que sí, sin sus zapatos y así bien cómodas, pero dices que no. ¿Y usted no se casó? No, preferí el convento al matrimonio. ¡Órale! Está chido. Oye, manta, hiciste cosas bien hartas cosas a temprana edad. Mira, dices que a los 3 años escribiste y leíste. Y a los 8 años hiciste tu cartita, que no es cartita, o sea, no inventes, manta. Y a los 14 años también fui dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. ¡Órale! Está bien chido, manta. Yo ojalá tenga, oportunidad de ser una dama de honor, así como tú fuiste, así con su vestido largote y todo eso. ¿Se siente chida? Sí. ¿Sí? Órale, ojalá sea una dama de honor, manta. Te regreso a las cámaras, manita. ¡Anches! Eres la primer mujer poeta. ¡Qué chito! Yo igual seré que como tú. Tardará, pero seré igual que tú. Ahora seguimos con mi manta, la Britannis, que entrevistará a la Frida Kahlo. No, pues muchas gracias, manita. Bueno, vamos a empezar. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. No manches, se me antojó una magdalena de esas de la Bimbo. Pero bueno, al rato me las compro. Oye, manta, tú pintas, ¿no? ¿Cómo empezaste a pintar? A mis 18 años tuve un accidente que me mantuvo en cama un largo tiempo. De ahí está este gusto por las artes. No manches, está re bonito pintar, ¿verdad? Oye, manta, ¿y cuál fue tu primer pintura que pintaste? Debido a problemas de salud, no pude tener a mi primer hijo. Así pinté la obra Frida y el aborto. No manches, pobrecita. Pero qué bueno que empezaste a pintar, manita. Oye, ¿y qué proyectabas en tus obras? Las personas piensan que yo era surrealista, o sea, que transmitía mis sueños, pero no, realmente lo que yo transmitía en mis pinturas eran mis sentimientos. No manches, manita, yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, lo único que pintaba era la maestra regañándonos. No manches, me salían re bonitos. Pero bueno, hablando de infancia, ¿cómo fue tu infancia? Me sometí a 32 operaciones en mi vida. Esto, junto con la revolución y junto con 3 hermanos, fue difícil. Fue una infancia difícil. Pues sí, manta, me imagino. Oye, ¿tú querías ser doctora, enfermera, algo así? ¿No? El chiste es que ¿por qué dejaste la medicina? Debido a problemas de salud, no pude continuar con este proyecto de ser doctora, que es lo que yo quería inicialmente. Ay, pobrecita manita, pero ya viste que lograste otra cosa más chida. Oye, manita, ¿y qué enfermedad te dañó más? A mis 5 años me diagnosticaron poliomielitis. Esto me causa que una pierna esté más corta y más delgada que la otra y me impide realizar cosas como los demás. No manches, manita, pobrecita. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Oye, manita, ¿tú te casaste, no? ¿Con quién te casaste? Mi esposo se llama Diego Rivera. Él lo conocí cuando nos reunieron para pintar los murales en el Palacio de Bellas Artes. Ahí nos conocimos. No manches, ¿y si lo abrazabas así? Sí, era mi panzón. Oh, no, pues está muy chido, manita.
Oye, ¿y cuáles fueron tus dos obras que pintaste durante tu divorcio con tu panzón? La obra más popular que tuve fue Las dos Fridas, donde era mi autorretrato dos veces, así que representé mi personalidad en cada una. No manches, yo también quiero hacer una pintura dos veces. No, pues está muy chido, manita, gracias. Volvemos cámaras con mi manta de anacaranda. Fuiste de las mejores pintoras de nuestro país. Uy, ¿quién fuera tú? Yo con trabajo sé pintar con palitos. Bueno, a continuación mi manta de anacaranda entrevistará a la María Fénix. Pues con la señora esta. Y ¿cómo te llamas? Mi nombre es María de Los Ángeles Félix Cuereña. Nací el 8 de abril de 1914. ¡Órale! Está bien chido, manta. ¿Y cuáles eran tus apodos más comunes? Mis apodos más comunes eran la Mexicani y por los que más me reconocían, la Doña y María Bonita. ¡Órale! ¿Y por qué la Doña y María Bonita? La Doña por mi actuación en Doña Bárbara y María Bonita por la canción que compuso Agustín Lara exclusivamente para mí. ¡Ah, qué bonito, manta! A mí una vez me dedicaron una canción. Te voy a decir qué canción fue. Fue la de Feliz Cumpleaños. Está bien chida esa. ¿No la has escuchado? No, la verdad no. No, está bien chida. ¿Y cuántas películas realizaste? ¿Y cuál fue la que debutaste, manta? Realicé alrededor de 47 películas entre México, Francia, España e Italia. Y la primera película en la que debuté fue El Peñón de las Ánimas en 1942. ¡Órale! El Peñón de las Ánimas. Está como un metro por allá por donde vivo, que se llama Metro Peñón. Pero no sé si haya ánimas. Y desde allá me vengo. Está bien lejos, ¿no, manta? No has venido de allá para acá. No, la verdad no. No, está bien lejos, manta. ¿Cuántas veces te casaste y con quién? Me casé 5 veces, mi primer matrimonio fue con Enrique Álvarez Alatorre, mi segundo matrimonio fue con Agustín Lara, mi tercer matrimonio fue con Jorge Negrete, mi cuarto matrimonio fue con Alex y mi quinto matrimonio fue con Anthony Zapov. ¡Órale, está bien chido, manta! ¿Y tuviste hijos? Sí, tuve un hijo hombre llamado Enrique Álvarez Félix. Está chido. ¿Nada más tuviste uno? Sí. Ya. Allá por donde vivo hay unas señoras que se lanzan hasta de 5 hijos, manta. No, hombre, no, ya andan todos los chiquillos ahí corriendo. Así como las carmelitas descalzas, así andan descalzos. ¿Cuántos premios has ganado, manta? He ganado alrededor de 10 premios. 6 fueron a mejor actriz. Otras categorías. Órale, está chido. Yo una vez gané un premio, te voy a decir cómo lo gané. Fue una vez que fui a la feria. ¿Ya es la última pregunta? Ahí... No me interesa tu vida. Ah, chales, me cortas bien gacho la inspiración, manta. Pues no, ya no te tengo preguntas. Te regreso a las cámaras, manita. María, eres una de las mejores actrices y cantantes, ¡qué chido! Y eso, mi Brittany, se entrevista a tu otro entrevistador. Pues muchas gracias, manita. Aquí estamos contigo. ¿Tú puedes presentar, por favor? Mi nombre es Jackie Kennedy. Jackie, no, pues no, manda. Aquí eres Jacqueline, lo siento mucho. Oye, manta, pero ¿por qué fuiste reconocida aparte de ser la primera dama de los Estados Unidos? Por ser escritora. No manches, ¿estás que escribe? Pues en realidad no así. Ah, pues yo pensé que sí, pues perdóname, ¿no, manita? Oye, ¿y cuál fue tu primer libro que escribiste? Pues en realidad no fue un libro. Fue una autobiografía en un verano con mis hermanos. No manches, ha de ser bien bonito, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ah, qué padre, manta. Oye, aparte de ser autora, ¿en qué otra cosa te especializabas? Bueno, pues después de graduarme, conseguí un trabajo de fotógrafa en Washington Times. No manches, manta, de rato me tomas unas fotos que ya no tengo para mi perfil, ¿sí? Sí. Ay, muchas gracias, manita. Oye, ¿y por qué eres recordada o importante? Por la preservación de la arquitectura histórica, por su elegancia, su estilo y la gracia que tenía todo eso. No manches, manta, no, pues está muy chido. Oye, y tengo entendido que te casaste 2 veces, ¿no? ¿Cómo fue tu primer matrimonio? Bueno, mi primer matrimonio fue en 1953 con John Kennedy. Con él tuve 4 hijos, Caroline y John,
llegaron a la edad adulta. Y esta Arabel, que murió antes de su nacimiento. También a este Patrick, que murió meses después de su nacimiento. Con él duré hasta el día de su muerte, que fue en 1963. Mi segundo matrimonio fue con el magnate griego Aristóteles Onassis, que estábamos haciendo los trámites del divorcio, pero por desgracia murió en 1975. Ay, no manches, manita, pobrecita, pero no te preocupes, luego tienes más hijos, eso es lo de menos. Pues muchas gracias, manita, regresamos cámaras con mi manta la Nacaranda. ¡Uy, qué chido se siente ser la primera chava de Estados Unidos! Fuiste esposa del digésimo no sé qué. La siguiente entrevista es Jack Rock. Sepa cómo se diga. ¡Ahí te va la cámara, Manta! Sí, Manta, acá andamos con una señorita, con una señora, con una doña, para no entrar en detalles. Y ¿cuál es tu nombre, manita? Mi nombre es Joanne Caitlin Rowling y soy la escritora de Harry Potter. ¡Órale, es escritora! ¿De esas que escriben? Sí. ¿Sí? Está chido. ¿Cómo fue que hiciste los libros, manita? Pues yo no pretendía hacer fantasías, sino que todo surgió a partir de los recuerdos de mi infancia. Órale, está bien chido. ¿Y cómo es que sacaste el nombre de Harry Potter? Pues yo tenía un gran amigo con el cual me juntaba mucho y se llama Ian Potter. Órale, sí, Ian Potter. Está chido, suena como popotes. ¿Quién te inspiró para el nombre del director de la escuela, manita? Pues fue Alfred Dunn quien me inspiró para este gran personaje. Está chido. ¿Y te casaste cuántas veces? Me casé dos veces. La primera vez fue con Jorge Arantes, con el cual tuve a mi primera hija. Y la segunda vez fue con Neil Murray, con el cual tuve mi segundo hijo. Oh, está chido, oye. Tú sí te casaste, no como la Sor Juana, esa no se casó. Y tuviste dos hijos, más que la doña, ya la gruñona, que me cortó la inspiración. ¿Cuántos libros hiciste, Manta? Hice 7 libros y entre ellos está Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¡Órale, 7 libros, Manta! No, pues sí tienes retear tu imaginación. Fíjate que yo una vez me quise leer así tus libros, Manta, pero ¡ay, no inventes! Cuando los vi, son unos libros así, mira. Así de grandototes, Manta. No, pues no, me dio bien harta flojera leerlos, Manta. No, es que tú sí te requete pasas. Pues ya, Manta, ya es todo, gracias. Te regreso a las cámaras, manita. Uy, tus libros de Harry Potter estaban re buenos. Siempre los leía cuando estaba aburrida. Bueno, tenemos una entrevista especial. Entrevistaremos al don Benito Juárez, que ayer fue su natalicio. Ahí te va mi cámara, Manta. Pues muchas gracias, manita. Bueno, aquí estamos con mi otro entrevistador. ¿Nos puedes por favor decir tu nombre? Sí, claro, yo soy Benito Pablo Juárez García. No manches. Oye, ¿que ayer fue tu cumpleaños? Sí. No manches, felicidades, gracias a ti no fue a la escuela, eres a todo dar. Bueno, oye, manito, ¿desde cuándo empezaste a hablar español? Bueno, yo empecé a hablar español desde 1809, cuando tenía 7 años. ¡Wow! ¡No manches! Aprendiste a bien temprana edad también el español. No, pues está muy chido, manito. Oye, ¿y quién fue la persona más importante que tuviste así en tu vida? Bueno, la persona más importante en mi vida fue Antonio Saranueva, que lo conocí en el seminario Santa Cruz. No manches, se oye bonito. ¿Quién sabe dónde quede? Pero pues se oye bonito, ¿verdad? Oye, ¿por qué estudiaste Derecho? Bueno, yo estudié Derecho por la preocupación social que tenía hacia la discriminación, como los de mi índole, entre otros. No te preocupes, manita, era pura envidia. Oye, ¿cuánto tiempo fuiste presidente? Porque fuiste presidente, ¿no? Sí, yo fui presidente 16 años, de 1858 a 1872. No manches, un buen de tiempo. Supongo que hiciste rete hartas cosas, ¿no? Sí, yo fui uno de los que planteó las bases de la Constitución de 1857. No manches, no, pues está muy padre, manito. Mis respetos, ¿eh? Oye, ¿y cómo fue crecer durante la independencia? Bueno, crecer durante la independencia fue muy difícil. Gracias a Dios, por donde yo vivía no había mucha actividad de guerra, pero había mucha actividad de campo, como arar la tierra, entre otras. Ay, no manches, manita, pero también estuvo chido, no tienes que admitirlo. Oye, manto, tú tienes una frase, ¿no? Creo que sale en el billete de a 20 pesos. ¿Cuál es? Sí, se llama
entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No manches, Manto, pues está bien chido tu concepto. No, pues muchas gracias por tu información. Volvemos cámaras con mi manta la Nacaranda. Esta es una realizada por la Escuela Secundaria Técnica 101 para demostrarles que se puede aprendiendo o divirtiéndose. Gracias al director Armando Sánchez Cepeda. Que tengan una buena tarde. Pues ya les había comentado lo especial de este programa, porque precisamente pues tenemos la presencia de los chicos de la técnica 111, que pues nos han traído este rato de alegría, este rato de conocer un poquito la historia de los personajes de nuestro país. Pero me gustaría que sean ellos precisamente los que nos hablaran un poquito de acerca de su personaje. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Con quién empezamos? Platícanos cuál es tu personaje y qué te gustó a ti en particular de este personaje que nos presentaste. Bueno, pues mi personaje fue María Félix y me costó mucho porque es todo lo contrario a mí. Ella es muy dura, bueno, fue muy dura y me gustó aprender mucho de ella. Quisiera mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá. Perfecto. Ahorita regresamos a los saludos. ¿Te parece? Nos platicas, por favor, a ti, ¿qué te gustó del personaje que nos viniste a presentar, por favor? A mí me gusta que Frida Kahlo sea una mujer muy inspiradora y sea un ejemplo de una mexicana que salió adelante a pesar de todo lo que tenía. Y también me gusta su personaje porque tiene mucho carácter y tiene una cultura que representa a México bien con su maquillaje y su vestuario. Perfecto. Allá atrás tenemos a Benito, por favor. Tienes el micrófono, ¿verdad? ¿Sí eres tan amable? Bueno, para mí fue muy difícil porque obviamente tenía que aprenderme muchas cosas como la línea del tiempo y la entrevista. Entonces, a veces se me fue la onda de repente. Perfecto. ¿Qué te gustó de este personaje que nos presentaste? Bueno, me gustó de que a pesar de no hablar español, de hablar zapoteco, pudo superarse y llegar hasta ser presidente. Ok, sí, está normal de este lado. Platícanos a ti, ¿qué te gustó de tu personaje? Bueno, a mí me gustó porque pues me enteré de las cosas de una persona importante y porque qué bonito. Perfecto. Por favor. Bueno, a mí me gustó mucho mi personaje. Fui Yagi Kennedy y pues la verdad leí un poco sobre ella, ¿no? Y me gustaba mucho el porte que tenía y bueno, todo lo que le enseñaron desde chiquita, entre la educación y cómo debería de ser, ¿no? Y pues no sé, me gustó mucho actuar y saber sobre ella porque tal vez puedo practicar algo así, bueno, algo como ella y cómo me vestí. La elegancia, ¿verdad? Perfecto. Por favor, la que sigue. Pues mi personaje fue la escritora de Harry Potter y me gustó mucho porque es una persona que admiro mucho y me encantan sus libros. Y aparte tiene un estilo único y me gustó mucho. Y además ganó muy bien con todos sus libros, ¿eh? Sí, bueno, entonces, pues, claro, está muy bien. Perfecto, y acá tenemos nuestra conductora, por favor, platícanos, ¿cómo te sentiste en este personaje? Cuéntanos. Sentí muchos nervios porque nunca había hecho un papel así, de hecho llegué en varias ocasiones a drogarme y como que hay nervio y me pongo roja como en este momento y pues sí, sentí bien. Algo nuevo que sentí. Pero qué bueno que nos lo dices, porque nosotros no nos dimos cuenta en ningún momento. Lo hiciste muy bien, perfecto. Allá otra de las La verdad sí estuvo muy padre porque, bueno, la vez pasada ya habíamos hecho un personaje igual, entonces fue muy divertido. La verdad a mí me gusta divertirme y puedo aprender jugando. No, y yo te veo y pensaría que eres muy seria, ¿eh? Perfecto, por favor, cuéntanos. Sí, ¿verdad? Sí. Pues a mí, lo personal, se me hizo muy difícil porque, pues sí, aguantarse la risa, pues sí, cuesta trabajo. Aunque sí, de repente sí me ganó la risa. Pero fue muy divertido porque, pues así conocimos más un poco sobre cada uno de los personajes y fue muy, muy divertido. Esto es lo importante que tú mencionas, fíjate, quiero rescatarlo porque esta manera de poder conocer a algunos personajes, ustedes eligieron o los que nos presentaron, pero indudablemente en la historia de la humanidad hay distintas figuras que han representado al mundo y cómo en esta dinámica o en esta manera, pues es, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron interactuando y actuando con cada uno de los personajes? La que quiera o el que quiera comentarnos.
¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por favor, dinos. ¿Qué? ¿Qué te parece esta manera de aprender de la historia? Bueno, pues fue divertida, más que nada. Pero puedes aprender muchas cosas porque desde el principio te das cuenta de qué va a hablar sobre el país en donde vives, de las cosas que puedes aprender de cada uno de los personajes que pasaron, de puedes aprender también pues que puedes, bueno, puedes lograr cosas que también ellos lo hicieron. O sea, no simplemente quedarte con esa información, sino también ponerla en práctica o tomar cada una de esas cosas para hacerlas en tu vida diaria o así. Y es que ya lo decías tú, pues, en tu caso puede ser la ropa, en otro puede ser el personaje, la vestimenta, la manera de caminar, de sentir, de pensar, etcétera, ¿no? Bueno, pero no se me ha olvidado, y es que él es un poco cohibido, pero los acompaña a todas las chicas. Yo cuando le hice la invitación, debo confesarlo y agradecerle públicamente, porque él me dijo, sí, tú ponle fecha y por supuesto que ahí estaremos, ¿no? Un hombre de palabra que aquí está y que le agradezco muchísimo que nos acompañe. Profe, ¿cómo viste el trabajo de tus alumnas? Muy bueno, la verdad es que es muy bueno el trabajo de ellas. Un poquito complicado porque en lo que ensayamos, trabajar los ensayos, todo ese trabajo pues es la risa, enseñarles a controlarla, en un momento dado los que están afuera viendo no hagan reír a los de adentro, todo ese tipo de cosas. Muy bonito, y aquí lo que más me agrada es que ellos aprenden de una manera muy sencilla, aprenden historia, aprenden a interactuar, la convivencia, entonces es parte del aprendizaje de estos chicos. Tú que tuviste oportunidad, no hace mucho por supuesto, pero que estabas en secundaria, ¿te tocó hacer una actividad de este tipo? A mí no me tocó, pero es más bien ni siquiera existía. Recuerda que todo ese tiempo todavía no había este tipo de información, o no teníamos las redes sociales, o este tipo de programas, entonces toda la tecnología, realmente pues yo me tocó en los 80s la secu, entonces no me tocó. Ahí es la ventaja que tienen toda esta tecnología, toda esta modernidad, para poder llegar y hacer cosas nuevas y poder aprender de alguna manera. Oye, ¿cuánto tiempo les tomó preparar todo este trabajo que nos vienen a presentar? Una semana. Una semana, ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo ensayaban, por decirlo, cada día? Creo que ensayamos del diario. El diario. Sí, se ensayó de diario, hora y los días y los dos horas. Ok, ¿quién eligió los personajes? ¿Se sortearon o cómo fue? Cada quien eligió a alguien que fuera como importante en la historia de México, pero sí, cada quien lo eligió. Ok, en tu caso, ¿qué te llamó la atención de Frida? ¿Por qué no otro personaje? ¿Por qué ese? Porque, pues... Sí, pensé en dos personajes, que fue el de Sor Juana y el de Frida, y pues me ubiqué más en Frida. Ok, allá Benito Juárez, si no te hubiera tocado ese personaje, ¿a ti qué personaje te hubiera gustado? Préstale el micro, por favor. Sí. Pues la verdad, no sé. ¿No pensaste en alguno en particular? No, porque la última vez que vine me tocó hacer al premio Nobel mexicano, que era un científico. Entonces ahorita no sé, ese día no se me ocurrió a nadie más y traía un billete en la mano y dije, pues Benito Juárez. Perfecto. Oigan chicos, pues como saben ustedes, el tiempo de televisión vuela. Así es que ahora sí les voy a pedir, si quieren hacer ustedes, les dejamos las cámaras y micrófonos para que, si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, amigos, maestros, compañeros, a su mascota, a quien ustedes quieran, ¿no? Empezamos de aquel lado, ¿te parece? Por favor, no, Ricardo, lo dejamos hasta el último, ¿no? Por favor, sí. Bueno, yo le quiero mandar un saludo, como es costumbre, un saludo a mi mamá y a todos los que nos estén viendo, bueno, los que nos logren ver. ¿Y cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Berenice. Perfecto, la que sigue, por favor. Pues también le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi novio. Y pues a todos los que nos vean en este momento, bueno, sí, nos vean en otro momento. Yo también, ¿no? Pepe, le voy a mandar un saludo a Pepe, a todos mis familiares y a mis grandes amigos del turno vespertino y al matutino. Su perro. Yo quiero mandar saludos a toda mi familia y a toda la 111. Sí.
Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Araceli, a mis hermanas, a la trabajadora Erika, a Alejandra y a todos los de mi salón. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi familia y a mis homies. Yeah. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a la síntese. Mandar un saludo a mi mamá, a mi hermano, a mis amigos y a mi novio. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a la prefecta Alejandra. Perfecto. Y yo decía al final al profesor Ricardo, no por otra cosa, sino porque también quiero que sepan que a la par de estos trabajos que hacen con sus chicos, pues tiene otro proyecto, ¿verdad, profesor? Coméntanos un poquito, por favor. Bueno, sí, tenemos el proyecto. Si todo sale bien y que estamos trabajando muy duro, primeramente Dios, nos vamos al Campeonato Nacional de Porristas. Estamos 31, 1 y 2 de abril en el puerto de Acapulco, Acapulco Guerrero. Y pues bueno, a ver qué, esperemos podernos traer primero bueno, nosotros vamos a tratar de traernos el campeonato nacional. Perfecto, pues les deseamos las mejores de las suertes. Y pues también, por supuesto, les reitero mi agradecimiento por el trabajo que hicieron, porque es una manera precisamente de poder entender un poco la historia, los personajes, el contexto histórico, de otra manera, de una manera más lúdica, más divertida, ¿no? Pues estamos llegando ya al final de este programa, por supuesto. No sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez. Yo me quedo aquí cavilando con los chicos. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 111. Muchas gracias y hasta pronto.